Las relaciones humanas son fundamentales. Y yo he pretendido, como psiquiatra, integrar a los enfermos mentales en la sociedad. Que lo haya conseguido o no, pues a valorar. Se parece el dolor a un gran espacio. Recordar no podría cuándo empezó. Si hubo sin él un solo día. Es su propio futuro. Sus infinitos reinos contienen su pasado. Saben que les esperan periodos de nuevo sufrimiento. No es la línea recta la que me atrae. Dura. Inflexible. Salvaje. Creada por el hombre. La que me atrae es la curva libre y sensual. La curva que encuentro en las montañas de mi país. En la sinuosidad de sus ríos. En las nubes del cielo. Y en las olas del mar. De curvas está hecho el universo. El universo curvo de Einstein. Respuesta a la enfermedad mental grave. La enfermedad mental grave es tan devastadora tanto para el individuo como para todo el entorno familiar y social que la respuesta no puede provenir de un gabinete privado, ¿no? O sea, tiene que provenir desde un equipo que se articule con todo el resto de conexiones y de redes sociales en las que vive inserto el enfermo. Leo, siempre me gustó mucho la lectura, antes leía muchísimo. Mucho. Y igual me tragaba un libro de 300 o 400 páginas. ¿Y estos días de qué lees? Estos días estoy leyendo de un libro de naturaleza, de un naturalista. Lo que pasa es que no retengo nada. Kingwer, algo así se llama. Kingwer, me parece. ¿Cómo algo es así, eso de que no retienes? ¿Por qué no retienes? ¿Estás más preocupado? Bueno, sí. ¿Has cansado? ¿Cómo te puede que esté un poco bajo, cosas que me pasaron. Y bueno, yo lo mío, lo que más me enrolla de todo esto es lo que yo hago, el deporte mío. El deporte mío, que es el kung fu, el yoga, el tai chi, todo esto. Me enrolla mucho y eso es lo que me evade, me olvido de todo. Partimos de la base de que el tratamiento de las personas que están afectadas por un trastorno mental grave tiene que articularse sobre tres pilares básicos, ¿no? Que son la cumplimentación del tratamiento psicofarmacológico, el que sigan toda una serie de pautas de intervención psicoeducativas, tanto los pacientes como sus familiares, es decir, que la familia aprenda a convivir con el enfermo aprenda a convivir con su enfermedad. En tercer lugar, que todo esto vaya vehiculado dentro de una especie de vehículo que sería el tratamiento asertivo comunitario, ¿no? Venía a llevarme estas dos películas de Kung Fu. Un poco de acción, ¿no? Un poco de acción, sí. Me gusta la acción. Todos los pacientes que llevamos en el ETAC son psicóticos y
Y dentro de estos, la esquizofrenia es el diagnóstico principal. La esquizofrenia lo podríamos definir como un trastorno psiquiátrico de etiología desconocida que cursa en brotes con episodios de reagudización y otros de mayor estabilidad psicopatológica, con una clínica en la que se mezclan síntomas que llamamos positivos, como son las ideas delirantes, alucinaciones, con otros que llamamos también síntomas negativos, como son la apatía, la tendencia al aislamiento, el aplanamiento afectivo. Y es una enfermedad que por lo general lleva a un deterioro importante y global del paciente, lo que va a limitarle bastante en su vida familiar, social y laboral. Cuando iba a la escuela, con 6 o 7 años, que bueno, el maestro estaba mal también. Estaba mal, tenía un tumor en el cerebro y le pegaba a la hija y le pegaba al hijo. Y bueno, yo no sé por qué, él nos bajaba, yo no sé el motivo. Como no, yo solo achaco que no estaba bien. Con 6 o 7 años nos bajaba anís, coñá, vino dulce, pastas en el santo de él. Claro, yo tenía 6 o 7 años y yo qué sabía. Yo me puse a beber y a beber y a beber y a beber y a beber. Yo qué sabía. Y claro, cuando me di cuenta, tuvieron que cogerme y me subieron en una burra y me tiraron a un río. Y salvé. Salvé porque no sé ni lo que bebí, las botellas que bebí, lo que pillé, todo lo que pillé. Y bueno, ahí ya empezó mi enfermedad. Ya empezó la esquizofrenia. Ahí conocí yo el alcohol, en la escuela. Yo ya tengo un tramo desde crío. De una experiencia que tuve sexual ya me viene un trauma. No lo quiero contar. No lo quiero contar. Ni escuchaba a mi padre, ni escuchaba a mi madre, ni escuchaba a nadie. Bueno, mis padres también, los pobres que sabían, venían de una aldea... que no sabían más, tampoco. Y eso, yo lo tuve ahí 20 años encerrado y entonces comiéndome la cabeza y con eso nada más que eso, solo tenía eso. Y eso también me volvió muy, muy violento. Yo estaba pintando un silo y cogí y me pintaba el bigote. O cogí una cuchilla de afeitar y yo nunca me quise. Y yo quería cortarme toda la cara, o cortarme, por no decirlo, de abajo. Por ahí viene mi trauma. Y entonces yo cogí y me hice 2 cortes aquí. Claro, yo sabía que estaba mal. Pero yo en ese momento yo me veía bien y estaba bien. Y digo, pues voy a probar, digo, voy a dejar el tratamiento, a ver lo que pasa. Y fue que la lié. ¿Qué pasó? Se me metió en la cabeza, digo, el primero que me pique la puerta, digo, voy a coger el hacha y lo voy a echar de aquí. Y mi madre tenía un hacha así. Un hacho de cortar el pollo. Y claro, yo cogí el hacho. Yo no les iba a hacer nada. Yo no les iba a pegar con el hacho. No, yo no les iba a pegar con el hacho. Yo lo que quería era que se marcharan. Me daba igual quién fuera. Fueron unos testigos de Jehová. Me da igual que fuera mi hermano, que fueran unos vecinos, que fuera. Los primeros que picaron, digo, los primeros que me piquen. Y yo salí con el hacho. Digo, venga, largaros de aquí, dejarme en paz, largaros de aquí. Claro. Entonces ya fue cuando me llevaron, vino la policía, llamaron a la policía e ingresé en psiquiatría. Entonces fue cuando me di cuenta que sí, que efectivamente, que yo no puedo dejar el tratamiento y necesito un tratamiento, no puede ser. Tengo esquizofrenia, esquizoafectiva, que tiendo a hacerme daño a mí. Antes que haga daño a otra persona, me lo hago yo a mí. Puedo asustarlo, decirle voces o cualquier cosa, pero yo no le hago nada. Antes me hago daño yo a mí, yo tiendo a hacerme daño a mí, nunca me quise. Ahí está el mal mío. Y siempre estuve muy... Me abandoné. Estaba abandonado. Estoy muy mal. Muy mal. Llevo mal, bueno, hasta ahora que me cogió Secundino. Hombre, yo la diferencia que noto es que por lo menos tengo charlas con él todos los días. Me tiene muy bien controlado, con poco tratamiento y poca cantidad. Yo estoy muy bien. Yo el consejo que doy es que tomen el tratamiento.
que entonces sí se pondrán bien y se darán cuenta de que... Y además, cuando tú tomas el tratamiento, lo notas. Te hace el efecto y lo notas. Asomando a la noche en la terraza de un rascacielos altísimo y amargo, pude tocar la bóveda nocturna. Y en un acto de amor extraordinario, me apoderé de una celeste estrella. Yo para pescar es que soy gigante y para matar el tiempo en algo, pues me voy para la ría, cojo una red y me meto para el agua, para adentro. Y a pescar. Y bueno, luego otras veces, pues sí, salgo volando por ahí con cuando se me mete alguna dosis de vitaminas o algo de eso. No, hoy no. Yo lo vengo hablando desde hace tiempo. La posibilidad de que ingrese en comunidad terapéutica, lo venimos hablando, que ingrese en comunidad terapéutica para las fiestas, para que no esté solo, porque si no estoy probetón ahí arriba solo. ¿Cuántos días nos aguantaría en la Laureano ahí en comunidad? ¿Quién lo sabe? Nosotros lo que habíamos planteado era Nochebuena, Navidad, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo. Lo ideal sería que estuviera hasta Reyes. Entonces lo comentaré hoy que subo a comunidad. Vale, sí, pero la posibilidad de ver si acepta por lo menos es lo que viene la Nochebuena. Lo que es asertivo es estar moviéndote en un espectro de acción que intentas evitar una actitud pasiva, una actitud reactiva, esperar a que vengan los problemas, que aparezcan en consulta. La consulta normal, digamos, típica que me decías antes, ¿no? Estoy en la consulta, cuando los pacientes demandan atención, pues vienen y yo les atiendo y hasta la próxima. La actitud asertiva, pues intentas evitar eso, intentas también evitar el otro polo de la acción, que es el extremo de la agresividad, el extremo de las medidas de fuerza, de los ingresos forzosos, de la violencia, ¿no? El otro principio así fundamental es, que tampoco es ningún misterio, es el hecho de que la atención, o sea, esta asertividad, digamos, garantiza la continuidad de la atención. Garantiza, pues, que la persona que cae de la consulta, que no acude, tú estás ahí para ir, para recordar, para ir a atenderla, porque ya la atención desde un principio la has centrado en el domicilio, en la calle, en el entorno domiciliario y no en la consulta. Entonces ya de mano las personas cuando vienen aquí con problemas de salud mental graves, pues ya les queda claro desde el principio, vamos. Si no vienes, nosotros vamos. Entonces el que nosotros facilitemos al paciente, que seamos los que vayamos al domicilio, que le ofrezcamos tomar el tratamiento y con ello intentar estabilizar al paciente, yo creo que eso es bastante importante, ¿no? Porque si no son pacientes que muchas veces se perderían, no irían a las consultas, no tomarían el tratamiento y estarían reingresando continuamente y vamos, estarían inestables, ¿no? Cuando un paciente ingresa en el equipo, cuando nos lo derivan, trabajamos mucho lo que llamamos nosotros el enganche. Y el enganche es eso, ¿no? Que el paciente llegue a confiar en nosotros y que se dé cuenta de que en realidad sí que le podemos ayudar, ¿no? A través de lo que llamamos la relación terapéutica. Una vez que el paciente ve que puede confiar en nosotros y que le vamos a ayudar, entonces es más fácil que cualquier cosa que le propongamos la acepte. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. Qué bien estás ahí, ¿eh? Qué bien lo puedes.
¿Qué estás viendo? La TPA. La TPA. Oye, lo siento, pero tenemos que marchar. Vale, escucha. Bueno, sí, vamos primero con la habitación. Sí, el calzador, ¿dónde lo tienes? Y eso. Ah, bueno, pues muy bien. Venga, vamos a... ¿Qué tal dormiste? Bien. Bien, ¿seguro? ¿No me engañas? No. ¿Fumaste mucho por la noche? No. A ver. ¿Te diste la medicación tú? Sí, 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 la insulina la he puesto, el sobre de para también. Y bueno, pues nada, que se está portando bastante bien, ya se afeitó, o sea, te quiero decir que, vamos, no se pueden pedir ya más milagros, es un genio. ¿Tienes por ahí la lista de la compra? Sí. Porque... Bueno, a ver, dinero. ¿Qué llevo? ¿50 qué? ¿100? 100, lleva 100 así. ¿Cuál tiene esa cartera? Bueno, 100 son esos. Vale. La cartera no se la puse. ¿Dónde tendrás la cartera? Llevo más de... Pues deja ahí lo que... ¿En el bolso de la bata la tendrás o no? A ver si la tienes aquí en el bolso de la bata. Es donde lo tienes siempre. ¿Dónde está? ¿En el bolso del pantalón? ¿Está ahí? No sé. ¿Y dónde tienes la cartera? Aquí. Ah, pues ala, venga. Mete ahí el dinero. Ya tomaste la medicación y todo, sí, ¿no? Sí, sí, la medicación sí. ¿Te lavaste? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues entonces, vamos para allá. Vale. Venimos enseguida. Vale. ¿Y dónde quieres ir? ¿Adelante? ¿Atrás? Atrás. ¿Atrás? ¿Atrás? Sí. Bueno, pues venga, vamos para allá. Uy, cuidado. Espera, ¿qué pasó? Adelante. Todos los días nada más llegar es revisar un poquito si ha tomado medicación, luego sobre todo también el aseo, si se ha afeitado, se ha duchado, si no lo ha hecho, pues animarle y que hay que hacerlo. Y bueno, pues se deja bastante hacer las cosas y hace mucho caso de lo que se le dice, se le manda. Y bueno, pues verdaderamente, pues bueno, luego también es hacerle un poquito la cama y sobre todo ya las comidas, que es el tema que es diario, que es donde, bueno, pues más me dedico a que tenga pues una dieta bastante equilibrada, pues de verduras, de pescado, pues carne, que esté siempre bien alimentado y bueno, pues mi trabajo más que nada sobre todo es eso. Ayer pensé ir al cine. Sí. Y luego, pues sí, porque estaba pues, muy aburrida después de que llegas a casa y bueno, te quieres, la buscas, ¿no? Porque buscas estar en casa. Pero luego me sentí como muy agobiada, muy sola, muy, sí, muy agobiada. ¿Y cuándo tomaste la decisión? ¿Fue así de repente? ¿Ya tenías previsto? No, fue de repente. Pero luego me pudo la dejadez.
La pereza. Sí. Tengo que arreglarme, tengo que... ¿Qué más me da? Porque va sola. Después... Bueno, mal, pero el tema de la soledad ya lo hemos hablado muchas veces. Mm. No tienes que dejar de hacer cosas, claro, porque estés sola. No. Mucha gente está sola y tiene que tirar para adelante. Si ayer tuviste, bueno, esa intención, pues ayer no lo lograste, pero seguro que la semana que viene o la siguiente te va a ser más de valor y para adelante. Yo creo que sí. Y que quiero empezar a volver a salir. Y como lo que sí tengo que hablar con Secundino sobre el tratamiento. Pues sí, claro, pues sí, que sí. Si se puede retomar la medicación más tarde, cuando llegue, o modificar un día, porque yo la tomo muy, la medicación la tomo muy temprano y me deja cao. Bueno, mi enfermedad es una enfermedad que yo no puedo controlar. Me pongo pues muy nerviosa, se me acelera el sistema nervioso. Luego tuve unas circunstancias familiares pues que no me ayudaron para nada. No sé si es que yo ya estaba enferma o que las circunstancias familiares que tuve pues agravaron las cosas. Hombre, el médico dice que yo ya tenía la enfermedad, simplemente que con los problemas pues afloró. Y que, bueno, muchas de las cosas que ocurrieron, pues fui yo la que, por mi incomprensión o por mi enfermedad, pues no supe controlar. Entonces, pues, tampoco yo lo puedo valorar. Yo puedo decirte que mi situación familiar fue caótica, me separé, tuve problemas con mi hija, problemas con mi madre, y me quedé sola, lo perdí todo. Y a consecuencia de eso, pues tuve problemas económicos, pues yo sé lo que es pasar hambre, necesidad, soledad, angustia, desesperación. Y todo eso me llevó, digamos que fue un intento de suicidio, pero algo hizo que yo, pues, no sé, en vez de tirarme por la ventana, pues tirara los cacharros por la ventana. Eso hizo que viniera la policía, que viniera pues los servicios de seguridad y me entretuvo. Me entretuvo y entonces pues eso evitó que yo saltara por la ventana. Te traumatiza una separación después de 30 años de vida en común, ¿no? Quizá a raíz de ahí pues se generó todo esto. Luego tuve problemas con mi hija porque no estaba de acuerdo con ella en las con las amistades que llevaba, ¿no? Eso pues generó entre nosotras unas diferencias tremendas y perdí a mi hija. O sea, eso desarrolló más mi enfermedad. Estaba acostada, por ejemplo, en la cama y a mí se me movía la lámpara, pero alucinada completamente. Entonces yo no sabía si era mi enfermedad o que me hacía ver esas alucinaciones o los días, tantísimos días que yo llevaba sin comer. Entonces, hasta que yo no entré en el TAC, no fui consciente de que estaba enferma. Con Irma y Paloma, que es mi equipo desde el principio, que ya salí con ellas de residencia, se me asignaron y ya automáticamente es el equipo que he tenido siempre. Mi relación con ellas es, pues yo les expreso cómo me siento, cuáles son mis problemas. Ellas me han dado una ayuda de todo tipo, a nivel económico, porque yo no tenía absolutamente nada. Y me han ayudado a arreglar papeles, a conseguir una paguina que estoy recibiendo, a la ayuda del ayuntamiento, porque es que yo no tenía medios de subsistir, o sea, no tenía absolutamente nada. Entonces ellas, poquito a poco, pues sacándome, haciéndome pues paseos por el parque, llevándome a la cafetería, porque tenía que ir a la cafetería, porque tenía que salir, cuando yo pues me resultaba, pues es que no podía, me daban unos ataques de ansiedad que yo no quería salir a la calle a nada. Y ellas poquito a poco, que si un día un café, que si hoy te vamos a citar en el ambulatorio, que si ven, que si apúntate a cursillos. Yo la rechazaba. Me han escrito hasta cartas, porque yo tuve una temporada muy mala, muy baja, el tratamiento parecía que no hacía mucho efecto, y hasta por carta. O sea, a mí yo no tengo palabras. Me salvaron la vida. En la situación que yo estaba era una persona
que tenía acceso a medicación, tenía un arsenal. Es como el que tiene una pistola y la puede utilizar. Pues yo pues tenía pastillas. Y Secundino, pues, es muy real. O sea, él me habla de la enfermedad cruda y dura. Él no la adorna. Él dice que hay una enfermedad, que muchas de los problemas que he tenido, de mi conducta y de no saber enfrentarme a los problemas y de no saber llevar las situaciones, pues es que tienes que tener conciencia de enfermedad, de que estás enferma y de que estuviste mucho tiempo pues echándole la culpa a todo el mundo de tus problemas, cuando tú en realidad pues tienes una enfermedad que no te hace ver más allá de tus narices. Y es claro y rotundo que si alguien está en mi misma situación y les tiene miedo o no quiere aceptar la ayuda, que lo vean, que se fijen en mí, que yo estoy aquí sentada gracias a ellos, porque si no yo seguramente hubiera cometido una locura. Mi agradecimiento total, porque gracias a ellos estoy yo viva. La verdad que Mar ahora está fenomenal. A ver lo que podemos conseguir que siga así. Hombre, si sigue tomando el tratamiento, desde luego. Sí, ahora ya comentabas bien de estar de cuidadora de la madre. Es que es el caso de Ana María. En el momento en el que fallecieron los padres, y fue cuando ella se puso las pilas y empezó a hacer cantidad de cosas. Y que ha mejorado en calidad, sí, en todo lo que hace con más calidad y sobre todo en que elige ella también, ¿no? Sí, sí, sí. Que antes sí que es verdad que... Pero en la última época es verdad que sí que hacía alguna cosita más, pero cuando entró con nosotros en el equipo, o sea, no hacía absolutamente nada y no la dejaban hacer nada. O sea, no sabía manejar el dinero, no salía. Eso sí, ese tipo de cosas, es verdad que la madre no la dejaba. No la dejaban hacer nada. Y fue a esa edad. Llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo. No eran voces, no eran palabras ni silencio. Pero desde una calle me llamaba. Desde las ramas de la noche, de pronto entre los otros, entre fuegos violentos, regresando sola. Allí estaba sin rostro y me tocaba. Felicidades, ¿eh? Que nos enteramos ahora de que era tu cumpleaños. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, estoy bien. ¿A que no sabes quién me regaló estos? ¿Los ¿Te imaginas quién me los regaló? Pues no. René. Ah. Fue René a verme. Dije, mira, los amigos que tienes, sí. que eres bueno para ellos, que no hablas nunca mal de ellos, que los quieres, que los proteges, que los defiendes. Luego... Sí, que te dice, bueno, porque sabía que era tu cumpleaños, supongo, sí, ¿no? Sí, lo sabía. Pero espera, que nos hemos ido a René y estamos hablando de lo de las Navidades. ¿Eh? Las Navidades, sí. Las voy a celebrar en casa, que va a venir Conchi y eso. Y si no, viene mi hermana y celebro algo con mi hermana. Pero no van a ir a cenar, van a ir a verte. Van a ir a verme, ¿eh? Sí. Lo que sí que podemos... Pero me prepara la cena, ellos vienen, Conchi, sí, no lo sabías. Conchi viene y me prepara la cena y está un rato conmigo. Pasa que está muy poco tiempo. Pero no, pero tú vas a cenar sola. Claro. Sí, sí. Es que te queríamos proponer una cosa. Que yo no estoy sola nunca. Siempre tengo, si no es una compañía de una persona, sí, que a lo mejor esto no es bueno, quiero comentar aquí con vosotros, yo siempre estoy pensando en una persona que me ayudó, sí, y siempre lo estoy pensando. Digo, yo esta persona es como si estuviera viva. Uh-huh. Entonces no estoy sola nunca, estoy siempre pensando... Sí. Que hay un entusiasta. Pero a ver, pero Navidad es eso de estar solo en casa, tampoco, ¿no? En la comida de Navidad, Nochebuena. Entonces, como tú vas a comunidad terapéutica, a lo mejor si quieres podemos hablar con ellos, porque está la posibilidad de que, sí, de que sí, vayas allí. No me importa estar las Navidades allí, no me importa. ¿Sola dices o comunidad? En comunidad, si te Por eso que lo hablamos con ellos, para que no estés sola, que si no, bueno, estar tú sola en casa va. Que cenes allí, ya sabes que hacen una cena también especial. Pero bueno, yo... Os voy a ser sincera, yo prefiero estar en casa. Sí. Porque pongo la televisión y ya no estoy sola, Bueno, eso como prefieras. Nosotros te decimos que tienes esa opción, la de estar sola en casa o la opción de ir a comunidad y estar allí con el resto de tus compañeros, con la gente ya que sé. Ya sé, tienes razón, Cristina, pero yo
Me hago esta cosa. Sí. Yo llego para casa, viene Conchi, hablamos nuestras cosas, que hay que ser positivos. Siempre me está insistiendo en que sea positiva. A veces le hago caso y otras veces... Y dice siempre la verdad. Conchi tiene esa cosa de que siempre dice la verdad. Y yo me siento muy a gusto con ella, muy feliz y muy bien. Ana María... Peculiaridad, pues la verdad es que... Es una de las pacientes, yo creo, que desde el principio pensamos que iba a pasar, ¿no? Que pasó todo el proceso de tener unos padres mayores, tener una enfermedad mental, vivir sola con ellos, y siempre al principio se hablaba, pues bueno, estos padres van a llegar a morirse, ella va a quedar sola, ¿qué va a pasar? Entonces ella ya como que pasó todo ese proceso. Ahora mismo murieron sus padres hace poco tiempo, dos, tres años, y bueno, al principio nadie nos imaginábamos que iba a poder estar sola en su casa, sin tener que, bueno, pues que ir a vivir a un dispositivo de salud mental externo a su vida, ¿no? a su ámbito. Y ahora mismo, pues ella, con todos los apoyos que podemos ofrecerle, se mantiene en su casa y la verdad es que está a gusto y se encuentra bien. El tema de la medicación está controlado, nosotros seguimos visitándola. Todo eso unido, pues yo creo que el objetivo que decía antes de la calidad de vida se lo estamos, bueno, procurando. La religión es muy importante, porque es como un motor en la vida. Cuando no tienes a qué agarrarte, te agarras a eso y Dios te da mucha paz y mucha resignación. Que yo a veces pido a Dios, Dios mío, yo ya no puedo más cargar con esta cruz. ¿Me entiendes? Que yo ya no puedo. Y dice, no te preocupes que yo te la voy a aminorar. Yo no sé por qué enfermé, no sé cuál es la causa. Yo quisiera saber cuál es la causa, porque lo que hay que curar es la causa. Es decir, que hay algunos diagnósticos que requieren plazos de meses para asegurarse. Después la enfermedad evoluciona, cambia. Y al final hay un denominador común en una serie de síntomas y sobre todo en lo que es el funcionamiento de los pacientes, el funcionamiento de las personas, ¿no? Que es lo que en rehabilitación es el caballo de batalla. Quiere decir que ahí hay una serie de síntomas que desde la calle son muy llamativos, los que siempre salen en las películas, de pues, las alucinaciones o las ideas delirantes, las cosas que se le meten en la cabeza a alguien y que son completamente extrañas o ajenas a la vida de la gente a su alrededor. Creo que hay gente que manteniendo esos síntomas puede funcionar mejor o peor. Manteniendo gente con alucinaciones o con ideas delirantes puede vivirlo con angustia, puede vivirlo con más tranquilidad. Entonces el diagnóstico es una parte, pero la otra parte es el tema del funcionamiento y de qué hace o cómo se maneja el paciente con su enfermedad y con su trastorno. Cómo lo maneja su familia, cómo lo manejan sus conocidos. Normalmente la mayoría de los pacientes no tienen conciencia de enfermedad. Para ellos sus ideas delirantes o sus alucinaciones no son irreales, son reales. Somos los demás los que estamos equivocados. Y por definición es convencerlos es improductivo, no lleva a ningún lado. Nos dirigimos a buscar a Luis Manuel, que es un paciente nuestro, con el que quedamos ahora a las 2 de la tarde. Nos está esperando en la plaza. Luis Manuel es un trastorno obsesivo compulsivo que durante años, 20, casi 20 años, pues bueno, ha dificultado que él pudiera salir de casa y realizar una vida normal. Esto es el resultado de estos dos años que nosotras llevamos aquí, pues de visitas domiciliarias,
de trabajar en casa, sobre todo todo el equipo, todas las personas responsables de Luis Manuel, de ganarnos la confianza de Luis, de su familia, y bueno, el hacer que el paciente nos vea, bueno, pues como... Sí, como agentes de ayuda, ¿no? Establecer esa relación terapéutica, que para nosotros es lo más difícil, pero lo más importante. Bueno, pues nos vamos, que nos espera. Venga, adiós. Pasan nubes, aguaceros, pasan días sin aliento. Vaya o venga, siempre encuentro esta vida que me dieron. Soy vecino del infierno, ¿cómo se hace uno del cielo? Soy vecino del infierno, ¿cómo se hace uno del cielo? Vaya o venga, siempre encuentro esta vida que me dieron. Luis Manuel, bueno, tengo una enfermedad consistente en depresiones, bloqueo. Repito algunas cosas, algunos actos y tal. Y bueno, básicamente eso. Una enfermedad psíquica, pero que no tiene un nombre concreto, porque son varias cosas, ¿no? Son varios síntomas. Igual que tengo inseguridad para algunas cosas, para otras cosas tengo una seguridad absoluta. Sí, yo en contrasentido, pero ya sí, ¿eh? Hay cosas que tengo una seguridad completa. Otras, en cambio, pues bueno, tengo... No sé, a lo mejor estoy duchándome, ¿no? Puede parecer una tontería al resto de la gente, pero a lo mejor estoy duchándome. Y va, pues no quede bien y tal, y más jabón y más agua y tal, ¿eh? Y a lo mejor fastidio incluso, irrito un poco la vista, los ojos y tal, ¿no? O sea, que me paso un poco ahí en ese sentido, que no controlo muy bien eso, ¿no? Y en cambio, para otra cosa, pues estoy absolutamente, vamos, piso con absolutamente seguridad. Y en cambio, para ciertas cosas cotidianas, pues a lo mejor danme guerra, danme problemas. Cosas como eso, como ducharse o lavar los dientes. A lo mejor tengo más tiempo de lo debido ahí, y ahí compulsivamente, dale que te pego, hasta que me agoto. Si yo me hubiera casado o tenido pareja o eso, seguro que no hubiera sido la misma. Y yo estoy por decir, esto un psiquiatra a lo mejor pues no me lo admite, pero yo conozcome y estoy por decir que no hubiera tenido estos síntomas que tengo de enfermedad, de bloqueos ni todo esto. Esto fue la vida que llevé solo, durante muchos años, y eso me fue machacando y marcando y sí, hasta que me llevó a eso, a bloqueos. Y porque no me llevó a un suicidio o cosas, bueno... En mi infancia, bueno, nací en una granja donde había ganadería y había, bueno, en fin, agricultura y todo eso, y viví ahí hasta los 10 años. Sí, hasta los 10, así, 10, 11 años, sí. Bueno, acabé el graduado escolar y después estudié electrónica. Cuando acabé de estudiar electrónica, bueno, no acabara todavía de estudiar electrónica, coincide cuando murió mi padre.
Y entonces ahí quedé un poco descontrolado, un poco, no sé, muy desorientado, muy, bastante mal. Y dejé la electrónica, dejélo todo y dediquéme a, bueno, a salir por ahí un poco así a lo loco, beber y durante 2 o 3 años, bueno, hacía cosas disparatadas, como arrancar los pelos de la cabeza y cosas así, ¿no? Cosas así un poco impulsivas, un poco. Y bueno, bebía demasiado, demasiado alcohol, tal. Y bueno, hasta que a los aproximadamente en el año 88, 89, por ahí, pues no sé qué me alumbró, porque no lo sé, y empecé a tomar agua y a purificarme de alguna manera, y dejé la bebida, dejé todo, y hasta ahora salió de mí. Yo contra aquello no iba a ningún médico, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni nada. Salió de mí. Igual que pude seguir haciendo barbaridades, pues salió de mí el corregir eso y ya está. Seguro que tenía la enfermedad ya y en cambio yo no me daba ni cuenta en aquella época. Con 27, con 26 años todavía, no, pues lo tomábalo como, no sé, como cosas de sin importancia. Y claro que tenían importancia. Y seguro que estuve conviviendo con la enfermedad pues años, sin ser consciente de ello. Lo de la purificación, como digo yo, de empezar a comer un poquitín tipo vegetariano y a beber agua y eso, empecé en el 87-88 y el primer ingreso no lo tuve hasta el 2005. Y la primera vez que fui al psiquiatra por depresión fue en el año 90. Pero después pasaron 15 años hasta que ingresé ya en el hospital y unas cuantas veces. Con un diagnóstico de depresión, o bueno, todo lo que rodea la depresión, bloqueos, angustia, ansiedad, repetir las ciertas cosas, no sé, pues como si ahora cojo, por ejemplo, no sé, tapo una botella, cierro, vuelvo a abrir, vuelvo a cerrar, ¿no? Cosas compulsivas. Ahora ya voy controlando lo mejor que puedo. Bueno, ya intento corregirme a mí mismo, ¿no? Soy un poco el médico de mí mismo. Lo que pasa es que no tengo la seguridad absoluta de claro, no voy a decir, oye, pues estoy curado, ya no tengo nada. Eso sería mucho decir ya, ¿no? Porque, claro, estoy con una medicación fuerte que me está ayudando. Si yo quito la medicación, seguro que me vengo abajo en horas. Bueno, un día o dos. Todo el mundo ha encantado la medicación, sí. Además, con ganas la tomo, sí. Sí, del equipo de TAC, Paloma y Inma, fundamentalmente, bueno, y alguna chica más también, de vez en cuando, pues digamos que me rescataron un poco del túnel negro donde estaba metido. Fueron las mis salvadoras, porque si no, yo qué sé yo cómo estaría ahora. Estaría a lo mejor ingresado de la unidad de psiquiatría, o supongo yo, o qué sé yo, o en casa tirado de mala manera. Yo no podía dormir acostado, o sea, tuve 2 meses y medio durmiendo sentado, tapado así con una manta y tal, porque no me podía acostar a la larga, no podía, imposible. Una inquietud, con una especie de asfixia y tal, ¿no? Porque yo ingresaba, estaba allí 2 semanas o así, salía y al momento de salir pues ya estaba mal otra vez. O sea que no solucionaba gran cosa allí. El tratamiento quizá que me daban, pero el tratamiento funciona ahora mejor con este sistema de TAC, funciona mejor. Que encerrado allí en una unidad de psiquiatría, ¿no? La experiencia de Benidorm, bueno, estuvo bien, ¿no? Bien, pero bueno, tuve algún problema allí con otro paciente, que bueno, tenía cosas un poco escabrosas, como poner la dentadura encima de la mesa, en el comedor, cosas así, ¿no? No sé, intentaba ligar a lo mejor con una camarera y lo que estábamos haciendo era el ridículo y yo estaba allí al lado de él y sentía, bueno, fatal. Digo, yo marcho de aquí porque este hombre me está poniendo en un compromiso. Y bueno, no sé, porque, oye, estabas ahí con él hacía esas barbaridades, pues lógicamente, yo al estar ahí con él, dirá, pues este será del mismo palo, ¿no? Más o menos. Y yo estaba ahí sufriendo cantidad, ¿no? Y así durante una semana. Llamó a mi madre así una vez o dos y notó más hasta ella que estaba angustiado allí. Pero bueno, ¿no lo estás pasando bien? Digo, sí, muy bien.
y estaba con unas ganas de que pasara la semana que no te imaginas. Horrorizado. No me dejaba ir al baño, no me dejaba cerrar la puerta al baño. Por ejemplo, no me dejaba ventilar y yo no podía. Tenía que estar ahí ahogado, sudando. Y así tuve una semana horrible. Benidorm muy bien, pero yo muy mal. Fue una prueba de fuego. Sí, el día que veníamos para acá, o sea, que arrancamos para aquí, ¿no? Por la mañana, ese día estaba yo eufórico. Eufórico. Por venir para casa. O sea que ya te puedes imaginar, calcular lo que la vivencia que tuve. Y el grupo que iba conmigo, pues no se enteró de cómo lo pasé yo, de mal. No se enteraron ni nada. Yo encargué de no amargar a ellos la existencia. Ya la tenía yo amargada. Y yo, bueno, pues no la voy a fastidiar a los demás. Y no se enteraron de nada. O sea que lo aguanté yo por dentro y lo llevé por dentro y ya está. Tomélo con un poco de humor porque no me quedaba otro remedio. Ya estaba allí y nada más. Alejandra, y en estos momentos estoy a un tratamiento psicológico por una esquizofrenia indiferenciada. Tenía 18 años, empezaba a experimentar otras cosas, a probar ciertas sustancias que, bueno, que es normal, que estaba un poco entre la gente joven y como no sabes, pues te pasa lo que te pasa. Y fue cuando los doctores me empezaron a medicar, pero yo nunca lo sentí, siempre lo rechacé un poco, hasta que entendí que sí, que es posible, me hubiera ocurrido algo y tuviera que tomar el tratamiento. Y después de tiempo y tiempo, pues llegas a otra situación de estar ya más aclarada y eso, ¿no? Tenía un título de peluquería que al parecer valía para Europa, ¿no? Era un título amplio, el Reino Unido y otros lugares, ¿no? Y realmente aquí estaba muy saturada yo, ¿no? Porque el tratamiento y las consultas al psiquiatra eran así bastante continuas y aunque me iba recuperando estaba muy saturada y quizás un poco dolida y necesitaba eso, cambiar de aires, salir y estar de otra manera y parecía que era muy, muy obligatoria, ¿no? La estancia aquí, siempre aquí, siempre aquí, siempre pasando así. Y un día de repente pues fui así y dije, pues voy a cambiar de aires, voy a ser valiente, ir a otro sitio, a ver si puedo empezar otra situación, ¿no? Buscar un trabajo, un amparo también, porque tampoco yo tenía medios, ¿no? Bueno, yo conocí a un amigo y tuvimos una relación y una hija en común y bien, la niña es estupenda, estoy muy contenta con ella. Igual al irme sí conseguí un poco algo de lo que buscaba. Yo estuve ingresada en el hospital un mes, ¿no? Y fue al salir del hospital cuando me dijeron que me iban a poner un equipo de seguimiento detrás, ¿no? Y bueno, eso hace casi 10 años y el equipo, pues bueno, en el sentido de que al ir tomando la medicación, porque llegas al hospital en un estado que ya no riges, ¿no? Entonces te recuperan un poco más o menos y después sí, vuelvo a la casa con mi madre y con este equipo, pues en cierto modo he podido volver a estudiar un poquito, aunque no sean cosas muy fuertes, como peluquería, estudiar, practicar, volver a recuperarte y salir a la sociedad y hacer las cosas también, ¿no? A partir de enero empezará pues lunes, miércoles y viernes, 2 horas y media, a ir a hacer el apoyo escolar a los niños en el colegio de los campos. Que me parece que puede ser muy necesario apoyarles un poco y eso, porque ellos lo necesitan, ¿no? Y es la base importante para cuando crezcan y estén mejor formados, ¿no? Y si les apoya un poco aquí ahora, pues después es mejor también. Además, con lo dulce que es ella con los niños, o sea, tiene que encajar muy bien. ¿Con la niña qué relación tiene? Con la niña, mira, hoy me decían las del piso que hoy o mañana que iban a comprar los reyes a la niña. No, la sigue viendo. O sea, ahora está yendo a dormir 2 fines de semana al mes, va a dormir a casa y duerme con la hija. Hace 6 en enero, cuando
Puedo, la veo. Y luego ya todas las semanas, una o dos veces, la va a recoger al colegio, la lleva al baile, o siempre. Contacto siempre tiene la semana, dos o tres por lo menos tiene con la niña. Bueno, ya habéis terminado los deberes, como os habéis portado muy bien, vamos a enseñar un villancico para las Navidades. Empiezo yo y después vosotros y vosotras me lo seguís y repetís el villancico. Venga. Hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me echó un remiendo, yo me lo quité. Hacia una burra, rin rin, yo me remendé, yo me remendé, yo me remendé, yo me lo quité. Cargada de chocolate, cargada de chocolate, lleva su chocolatero, rin rin, lleva su chocolatero, rin rin. Su molinillo y su anafre, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que el chocolatillo te lo están robando. María, María. A mí en concreto una vez me salvó José de una, vamos, de una agresión bastante importante por parte de otro paciente, ¿eh? Que sabía que digamos, estábamos en, bueno, en, sí, sí, en la fuera, consulta sí. mía sí. y yo estaba con José en ese momento y aparece un paciente bueno, pues, totalmente agresivo que vamos, además me pegó un empujón al meterlo al suelo. Sin poder levantarme. No me llevo a decir tanto. Y no, no, y vamos, yo estoy seguro de que si no llega a estar José, que además lo claro, con lo fuerte que era, lo bloqueó al otro, porque el otro estaba totalmente fuera de sí, y después encima se ensañó con José. Y salió a las 6 de la tarde él y dice, mamá, ¿quieres que te vaya a comprar algo? Digo, no, José, ya compré yo, que era sábado. Dejó todo tan curioso, digo, este como no tiene dinero para mañana... Era domingo, claro. Dejó todo, pero impecable. Uh-huh. Y dije, ¿y dónde vas? Y voy a darme un baño, que sabes que la mar para mí es mi salvación. Uh-huh. A las 2 horas llegaron con la salvación. Ya. Yeah. Y fue terrible. Uh-huh. ¿Tú cuándo empezaste a darte cuenta de que tenía bueno, algún...? Que tenía un problema tan grave, nos empezamos a dar cuenta cuando, estando haciendo la mili, a los 4 meses vino para casa. Uh-huh. Pero habían tenido ingresado en Valladolid, en el clínico de Valladolid, como que era una depresión, ansiedad, por estar ausente de la casa, que lo mejor para él que era venir a la unión familiar y que, uh-huh. bueno, yo nunca pensé por lo, nada que era lo que iba a traer. Yeah. Y cuando llegan psiquiatras y, bueno, con tranquilidad, a ver, pero proceso de médicos y cada vez peor y cada vez peor, y tardé en descubrir que era la enfermedad. ¿Tardaste cuánto? Mucho, porque uh-huh. pensabas que como bebía tanto, uh-huh. entonces todo lo se atribuía, ahí es porque bebe, porque es porque quiere, porque uf, tremendo para mí, porque el padre no lo aceptaba ni todavía no lo aceptaba y mal, las hermanas eran jóvenes uh-huh. y decían, este no quiere hacer nada y encima tú lo apoyas. Caray, ¿yo qué voy a hacer? Se tarda mucho porque uno no puede creer que un chico que era listo, que era inteligente, que lo hacía todo bien y que ese proceso que digan es un trastorno mental, no se acepta en 2 días, ¿eh? Pero uh-huh. todo fue cayendo así. Uh-huh. Todo. Pero las cosas cambiaron, ¿no? Las cosas cambiaron al 100%. Uh-huh. En cuanto a lo del seguimiento a domicilio, eso es fundamental, es muy necesario. Porque las familias, estás deseando cuando tienes un problema así, cuando te ves tan agobiada, para mí eso de llamar teléfono, Juanjo, Rosa, Luis, que tengo a José de esta manera que no puedo con él, uh-huh. a veces que lo llame usted, sí, sí, no se preocupe, Lucita, que van para allá ahora. Uh-huh. Para mí, ¿qué? Ya. Uh-huh. Hombre, aquella vez que fue hasta el juez para poder sacarlo de ingresarlo, uh-huh. unas veces fueron los municipales, 2 o 3 veces. Puedo decir, aunque lo vea el marido mañana, no mismo me da que lo vea, no, para que lo sepa. Ya lo sabe que lo dije. Que no tuve apoyo. Porque es muy fácil decir, tú tienes la culpa.
Si hay un problema, es... Yo creo que yo le ayudé al grupo de todos, usted lo sabe. Uh-huh. Pero yo creo que yo, si tuviera un apoyo más en la familia, sobre todo del marido, uh-huh. sería otra cosa. Porque, como yo decía, no es mío. Uh-huh. Es de casa, ¿no? Porque es muy duro para mí tener a José tirado en la habitación con una borrachera que no se levantaba y decir, anda, que se pudre ahí. No. ¿Qué le vas a hacer? Yo le tiraba la bebida que podía, se la tiraba. Uh-huh. ¿Eh? Pero cuando, en cuanto es que le hacía un poco de pie, intentaba levantarlo a la cama, ¿no? Normal, ¿no? Uh-huh. Y al día siguiente lo reñía. Bueno, qué sé yo, proceso larguísimo y muy mal. Pero sí que te queda la impresión de que hace falta que la familia se una. Hombre, para, hombre. Porque, oye, ayudar, ¿no? Después era como era tan cuco, pues decía: sí, papá, tiene razón. Esta es la perdición nuestra. Sí, ¿eh? Decía. Esta es, mala, pero malísima, ¿eh? Sí, es más que es la que lo gobierna todo. De ti, decía. De sí, ¿eh? Malísima, no, que se quite para allá, hombre, que se vaya, hombre, que se vaya. Y el padre, el qué sé yo, pues. Uh-huh. Y yo tenía que ponerme en medio y decir, porque el otro, a lo mejor el padre discutiendo con él, digo, el padre quería hacer de frente, decía que tenía que ser mano dura. Digo, mano dura, no, la mano dura, como te la ponga él a ti la mano dura, digo, que basta que te ponga una mano. Ya. Porque José, uh-huh. si te bajaba sí, un puñetazo, a mí me dio alguno. ¿Eh? Uh-huh. Pero como que pesaba 100 y pico kilos. Estaba muy fuerte, además. Tengo un poco de remordimiento de veces que le daba contestaciones, porque eran tantas horas al día y tantas de noche y tanto lo que hacía que tenías que algún momento tratarlo mal. Yeah. ¿Eh? Pero nunca le faltó de nada. Uh-huh. A ver cuántas veces le decía yo, y iré a ti, uh-huh. decía yo, José, no hagas esto así porque que no sé qué me decía el doctor Jambrina. Déjame en paz a mí del doctor Jambrina y del doctor Antonio. Ya estoy cansada de ti, de todo el rollo hasta las narices, que me estás volviendo loca. Así, ¿eh? Ahora voy allá y se lo digo todo. Sí. Marchaba. Pero, José, son las 2:30 uh-huh. de la tarde. ¿Cómo vas a ir a otros camarines estas horas? Porque quería dar la vuelta. No, que me dejes en paz. Come, noto, que me dejes en paz. Que ahora va a venir la tuya. Ahora voy a saber yo para que sepa quién tiene. Iba para allá. Con el tema, bueno, ¿cuántos temas llevaría? Uh-huh. Y cuando venía, Lucy. Díjame a otros camarines que te diera un abrazo y que te pidiera perdón. Que no tenías a nadie como tu madre. ¿Qué quieres de tu madre? Así que, Lucy, ¿qué quieres? Uh-huh. Nada. Y al día siguiente o al otro día volví a lo mejor a repetir la misma historia. Uh-huh. O, qué sé yo. ¿Te acuerdas que se quejaba mucho de que no había podido llegar a ser futbolista? Favor. O cuando se enfadaba. ¿Eh? Que decía que... Cuando se enfadaba venía emborrachado para casa y decía él, venga, ahora me vas a dar a mí los miles de millones que perdí yo por culpa tuya, por uh-huh. no me haber apoyado. Porque yo era un Maradona, yo era como no sé qué, como, no sé, Figo, lo otro. Digo, sí, pero ¿quién te quitó de jugar al fútbol? Si tú me hiciste lo que te dio la gana. Uh-huh. ¿Eh? No, pero tenía que tener apoyo de otra manera, no sé qué, no sé cuántas. Digo, bueno, pues mira, ahora ya es tarde. No, y lo que mucha rabia me daba es que si encontraba con gente buena, uh-huh. venía para casa y le decían, va, tranquilo. Pero si salía él enfadado de casa, ya contra la cosa del fútbol, y se encontraba con alguien que le decía, Magadán, qué pena lo tuyo, chico. Tú, el futbolista que tú eras, tú ni Maradona ni ninguno como tú, no había nadie en el mundo. Ahí entonces volvía. Que había que cerrarse en la habitación. Claro. Y así. Uh-huh. Por eso que yo tengo muchas cosas que decir. De la gente, que tuvo mucha gente muy positiva en José. Uh-huh. Aparte del sanitario, mucha gente muy positiva que lo apoyó, que lo quería, que decían que era bueno. Claro, pero tuvo otra gente que tela, ¿eh? Ya. Es más frecuente que sean casi víctimas. O sea, hombre, víctimas. Que... José alguna vez tiene cobrado uh-huh. y llega la tarde, pero mamá, si perdí el dinero. Uh-huh. Yo, pero ¿dónde fui si no fui más nada? Que al Aldi con Fulanito, con Menganito. Claro, el hombre iba, cobraba, tomaba dos cervezas y al listo le daba la... Ya, yeah. El siete visto no me acuerdo. Desgraciadamente murió, pero no sé si sería mejor. A veces que pido yo, que soy un poco religiosa, pido perdón a Dios, que me perdone tanto que lloro. Porque llorar, es verdad que lloro, no sé, porque es lo que más me mortifica, estar llorando continuamente. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, Lucita, porque tú sabes que José era un poco especial, era un paciente especial, por lo menos para... Bueno, pues si era para vosotros, que estáis cansados de ver pacientes, era bien especial él.
Pero no solo para nosotros, porque tú sabes que también entre toda la gente que se relacionaba con él, tú sabes que precisamente en casos muy parecidos al de José, el problema que tienen es que casi no hablan con nadie, casi no se relacionan con nadie. Y sin embargo, yo estoy asustada del afecto que la gente le tenía y que todo el mundo habla bien de él. Ese que murió, que ya lo dije mil veces, lo conocían a él y algo a mí y a las chicas, pero no somos una familia social. El funeral fue una, bueno, me comentaste que fue una cosa muy... De la parte nuestra, de gente de que somos de allá, del pueblo de Pola de Allande, yo no he visto otro funeral igual. Porque aparte de que sea un lunes a las 4 de la tarde, en verano, casi, porque era junio, aquello estaba de bote en bote. ¿Vas mucho al cementerio, Lucita? Voy todas las semanas una o dos veces. Porque... Y vi cerca y porque voy y pienso que está allí, para mí está allí. Si tú no vienes, vamos, si tú no vienes, vamos. Si tú no vienes, vamos. Si tú no vienes, vamos. Vamos, si tú no vienes, vamos.